A medida que se acerca el Día de los Enamorados, crecen las opciones y propuestas para festejar San Valentín. Las parejas evalúan por estas horas cómo agasajar a su media naranja. Y hay quienes están pensando en chocolates, flores, desayunos, lencería, perfumes, cenas y hasta en una escapadita al hotel alojamiento. Aunque es una opción cada vez menos elegida, las flores son un presente ideal para la fecha. En Paraná, el ramo más barato cuesta 200 pesos y su valor aumenta de acuerdo a la cantidad de flores. Aunque si se le agrega un peluche o una caja de bombones, una docena de rosas puede llegar a costar 1000 pesos. Para esta fecha no pueden faltar esas delicias que enamoran. Las cajas de bombones cotizan en 50 pesos las más económicas y en algunos comercios se ofrecen los chocolates con un enorme peluche a 2.000 y 3.000 pesos. En cuanto a los desayunos a domicilio, sus precios van entre los 600 y los 750 pesos y cuentan con una decoración alusiva a la fecha. Corazones por aquí, corazones por allá. Los restaurantes y bares se están preparando para la cena del Día de los Enamorados. Aunque por estas horas hay más consultas que reservas, son optimistas de que la gente saldrá a comer afuera para festejar San Valentín. En algunos lugares, una cena romántica costará 700 u 800 pesos por pareja. Aunque si se opta por ir al restaurante de un hotel 5 estrellas, habrá que pagar unos 1.200 pesos por los dos. Pasar la noche en un hotel de máxima categoría cuesta 2.500 pesos, lo que hace pensar dos veces si conviene dormir afuera de casa. En cuanto a los moteles, se informó que no harán reservas y aseguran que el martes será el día de más trabajo del año. El precio de las habitaciones va desde los 350 a los 500 pesos para quienes eligen disfrutar de dos horas de amor. Dice Roxana que con dos horas de amor no hacemos nada. Bueno, le va a salir caro, avisale, por las dudas. Dice, le digo, ¿qué crees que te regalen? Yo, para tener un motivo. ¿Por qué vos? No, yo no, para comunicar así públicamente. Ah. Ella representa el común de la gente. Claro, ustedes no, ustedes son otra casta. Pero ella le digo, y me dice, amor, yo quiero amor. Y justo veo que dice, dos horas de amor, 500 pesos, claro. Y sí, tiene su costo. Bueno, me decían, por ejemplo, en un hotel de alojamiento que hay distintas... ¿Quieres que haga un turno de 24 por 48? Es policía el marido. Bueno, en un hotel de alojamiento me decían que tienen distintas características de habitaciones. Sí. Por ejemplo, la estándar está a 300 pesos. Después tenés la premium, que tiene algunas otras comodidades, 450 pesos. Y la premium especial, que por ejemplo podés tener un jacuzzi, 500 pesos. Eso está costando aquí en la ciudad de Paraná aproximadamente. Dos horas, sí. Y respecto a las flores, también me marcaban en algunas florerías una característica que se está dando en este tiempo. Dicen que los chicos, los jóvenes, los nuevos enamorados, no usan regalar flores a sus novias. ¿Y sabes lo que me decían? Que a mí me dio risa, pero dice que es así, que las redes sociales, o en realidad el WhatsApp, con los emoticones y los corazoncitos, dice que han reemplazado a las flores. Sí. Que los chicos no gastan en regalar un ramo de rosas o ni siquiera una flor solita. Pero no tiene aroma el emoticón. Y bueno, está bien. Pero dice que como que están medio austeros los jóvenes ahora. Se enamoran, pero no son tan románticos o de tener esos detalles que siempre fueron tan tradicionales. Igualmente, yo te digo, el regalo del Día de los Enamorados es para la etapa de noviazgo. Es la etapa cuando necesitas. No, pero me decían que hay personas grandes, casadas, que para esta fecha en especial siempre regalan. Y también están los que les regalan a las amantes. Eso me dijo que se sigue manteniendo. Y está el caso de los señores, que no necesariamente el 14 de febrero, pero van vestidos de futbolistas, como que se van a jugar al fútbol, y en realidad pasan a buscar un ramo de flores y se van a un hotel a ver a su amante.
Eso es. Vale, hay que, al amante también hay que regalarle para el día de los enamorados. Y si la querés seguir teniendo cerca, me parece que sí. Por supuesto que sí. Sí. ¿Por qué no? Sí, ya también. Se sorprendió Federico Tirón. Se sorprendió, se puso colorado cuando preguntó. ¿Les regalan más? Sí, que... por el tono de tu pregunta. Porque... Ah, también. Y claro, pero si la querés la más, y para vos ella es especial, o sea, si durante todo el año te hace sentir bien, o sea, te mantiene entusiasmado, feliz, con ganas de ir a trabajar, de hacer tu actividad, por supuesto que sí. No. Es una persona importante para vos. Lo que no, ¿todo lo que... el año el amante? Y hay unas amantes que son eternas, Cristian, pero lo que sí no se tiene que tener la mujer o el marido, el engañado. Eso sí, hay que, esos códigos hay que mantener. Pero usted, si vos tuvieras que elegir, yo como para tener una idea, ¿qué cosas para el Día de los Enamorados te gustaría que te regalen? A mí algo simple que me sorprenda, ni siquiera que tenga un costo. Mira, ayer fui a ver 50 sombras, voy a contar un pedacito así de la película, no se asusten. Y ella, o sea, él es un millonario que tiene absolutamente todo. Entonces ya se venía el cumpleaños de él, ¿qué le compró ella? En la calle le compró un llaverito y lo puso en una cajita. Y él lo abrió y tenía el llavero, era la imagen de la ciudad donde viven. Y le dijo, dalo vuelta. Ella lo da vuelta y decía yes, decía sí. Es decir, aceptaba casarse con él. Un pequeño detalle que le costó nada y mira, y él estaba feliz. Me arruinaste la película de la que querían ir ahora. Ya lo sabes si leyeron el libro, Cristian. Por eso te digo, cosas simples, no es necesario gastar 3.000 pesos en unos chocolates y un peluche inmenso. ¿Vos qué vas a regalar, Federico? A mí no me regalan nada. No, yo no puedo saber, ¿cómo voy a saber? ¿No está tu novia acá? Ah, bueno, no, pero vos. ¿Cómo me voy a regalar? Ah, ¿vos qué te gustaría que te regalen? ¿Qué te gustaría que te regalen? No, no, a mí con cualquier cosa nomás. Bueno, ¿qué vas a regalar? A mí lo que me gusta es salir. ¿Qué vas a regalar entonces? Una cena. Una cena y ahí meter alguna sorpresita. ¿Qué querés que te cuente? ¿Qué sorpresita? Y pero no te voy a cantar. No está mirando, no mira este programa. No, y bueno, ya, que si no lo voy a sorprender, querés que me extrañas. No, nadie le va a contar. No lo pensé todavía, Cristian, ya se me va a ocurrir algo este fin de semana que seguramente llueve y voy a estar ahí. María Baigan. A mí me gustaría que me regalen un desayuno, después durante todo el día me manden flores y después me regalen un peluche así gigante con chocolates. Yo, me encanta el amor. O sea, sí, me parece sí, ninguna que... materialista, ninguna interesada. ¿Cuánto súmame? ¿Desayuno cuánto? Suma. Y entre 600 y 750 pesos. 750 pesos. ¿Qué más querías? Las flores. Bueno, las flores. 200, el ramito más humilde, pobre, no sé. Bueno. No, ¿qué ramito? Una rosa. Rosa, mami. Bueno, rosa mil, roja. Mil con el peluche. Para 200 la robaste. Bueno, mil con el peluche incluido. Mil setecientos. ¿Y del desayuno? 750 creo que estaba. Y sumame unas horitas de amor ahí. Como para el pack. Para el pack. Un 500. Se van un 500. Bueno, ¿y vos? ¿Y vos? Porque nos preguntaron si quisiera amor, ¿qué le cuesta? ¿Vos, Cristian? Yo ya tengo definido. La voy a llevar a Jonathan Palacios, que me va a regalar. Está bien, vale. Es romántico.